Buenas noches, distinguida concurrencia. Eh, en aras del tiempo e intentando cultivar la hora puntual, vamos a dar inicio a este evento eh, y desde mi punto de vista quiero darles la bienvenida y agradecerles por su participación en este magnífico evento científico organizado por el gremio del diagnóstico in vitro de COMSALUD perteneciente a la Cámara de Comercio de Lima. Este evento científico que concita nuestra atención tiene como expositor al doctor Luis Figueroa. Eh, el doctor Luis Figueroa es un reconocido médico, patólogo clínico, quien nos hablará sobre las pruebas antigénicas para SARS-CoV-2, desafíos en la implementación. Eh, finalmente, solo quiero hacerles una recomendación. Déjenos saber sus preguntas en el chat para que al final podamos leerlas y así el desarrollo de la exposición se haga de una manera óptima. Eh, sin mayores preámbulos, les dejo con el doctor Luis Figueroa. Buenas noches y muchas gracias, este, Marco, por la presentación. Un gran agradecimiento a la Cámara de Comercio y a CONSALU por permitirme dirigirme hoy a la comunidad de profesionales de la medicina de laboratorio en esta conferencia académica, donde vamos a, a revisar eh, de manera general las pruebas diagnósticas vigentes eh, para, para el SARS-CoV-2. Y al final vamos a aterrizar un poco en, en lo que es eh, las pruebas relacionadas a la detección de antígenos contra el SARS-CoV-2, que es lo que actualmente se está usando bastante en nuestro medio. Muy bien, entonces voy a permitirme agradecer, como le digo, a todos los que están participando de esta transmisión en, en, en Facebook y también a los que están aquí en Zoom eh, para este evento. Eh, vamos a iniciar la transmisión de la diapositiva. Muy bien. En realidad el propósito es hablar un poco más sobre las pruebas antigénicas. En realidad ese es el objetivo principal, pero igual vamos a hablar algunos temas relacionados a las pruebas diagnósticas eh, conocidas que se están usando actualmente y aterrizaremos sobre diferentes aspectos relacionados, a algunos temas de incertidumbre que se están generando hoy día con la dinámica de la investigación y de las publicaciones que se van realizando en el mundo. Bueno, en realidad eh, no tengo conflictos de interés con la información que voy a advertir el día de hoy. Aquí están mis declaraciones y, como dije, agradezco a la Cámara de Comercio que me permite transmitir esta conferencia el día de hoy para todos ustedes a través de ConSalud, su comité exclusivamente relacionado a dispositivos in vitro con eh, a las actividades industriales de este grupo. Como pueden ver hoy en día las incertidumbres continúan y continúan principalmente de tres francos. Los pacientes, los profesionales de la medicina y laboratorio y los médicos tratantes. Los pacientes hoy en día siguen preocupándose por el tema de las variantes, si son más letales o son más mortales. ¿Cuánto durará esta segunda ola? Vemos que actualmente estamos en un escenario bastante complejo donde prácticamente hay hambre de oxígeno y no se puede hacer mucho en realidad. Están haciéndose todos los esfuerzos en este proceso de vacunación, pero actualmente el oxígeno es una necesidad. Las preguntas persisten en ellos si tienen o no enfermedad, si saldrán positivos a las pruebas diagnósticas, si son asintomáticos y de repente están contagiando a otras personas, más aún en su familiar, si se van a reinfectar porque ya tuvieron de repente la infección por el SARS-CoV-2 o cuándo probablemente llegará el momento en que se puedan vacunar. Por otra parte, los médicos siguen presentando algunas incertidumbres en relación a qué prueba deben de solicitar para obtener de la mejor información relacionada a la evolución clínica del paciente. Si los flujos de atención, los flujos de, de, de los, los protocolos que utilizamos eh, para tratar a los pacientes deben ser modificados en relación a estas pruebas. Si estas pruebas actualmente pueden diagnosticar al sars 2 aún con el escalamiento de estas nuevas variantes. ¿Y cómo podrán evaluar probablemente el escenario de que si las vacunas están generando? alguna inmunidad en nosotros. Y por otro lado, los profesionales de la medicina y laboratorio seguimos con otras preguntas como si será una buena prueba la que se estará implementando, ¿estará correcto la forma como lo estoy haciendo? ¿Lo he verificado en base a protocolos establecidos para la verificación de las pruebas o de repente la marca y el lote que me han traído será la correcta? En fin, son muchas las preguntas. Igual es importante recalcar que las pruebas diagnósticas son parte del proceso complejo del diagnóstico. Como ustedes ven, hay muchos escenarios relacionados al diagnóstico del paciente: historia clínica, examen físico, referencia, recopilación de la información, etcétera, etcétera, donde la enfermedad quiere salir curada y es un proceso complejo que tenemos que entender y nosotros de manera complementaria con las pruebas diagnósticas intervenimos en ese proceso. El 25 de enero de este año ya la OMS ha actualizado otra vez esta guía muy interesante y una vez más recomienda que para todos los casos sospechosos la recolección de las muestras respiratorias para las pruebas por biología molecular es lo que se recomienda. No recomiendan una vez más pruebas serológicas para el diagnóstico agudo o actual de los pacientes con y en los casos de esta nueva guía de no contar pruebas por biología molecular pruebas pcr eh, probablemente eh, de, por diferentes razones las pruebas de antígeno comienzan a tomar un protagonismo importante para incluirlas dentro de los algoritmos diagnósticos pero en circunstancias adecuadas también en septiembre la oms dio este documento que lo pueden obtener, donde habló básicamente sobre cinco temas, la recolección de las muestras, las pruebas de biología molecular, las pruebas antigénicas, las pruebas de serología y temas relacionados a la garantía de la calidad, que les recomiendo lo lean. Como hoy sabemos, eh, todavía el periodo de incubación se ha modificado de 5 a siete días, antes era de 5 a 6, se asume que estas variantes se están prolongando de repente un poquito más este periodo de incubación, pero en línea general ese es el promedio. Eh, definitivamente el tracto respiratorio superior sigue siendo eh, donde se va a encontrar la mayor cantidad del virus. Hay estudios que demuestran que estas variantes eh, tienen mayor afinidad por los receptores AC2, eh, de tal manera que eh, desde el inicio de los síntomas, quizás hay mayor replicación o multiplicación viral dentro del tracto respiratorio. Yo creo que esa es la parte más importante, por eso que cargas virales más altas. Eh, se van a encontrar a veces en pacientes graves en comparación con pacientes con enfermedad leve, pero ojo, que aquí ya se comienzan a diferenciar dos aspectos importantes relacionados a la contagiosidad y a la infecciosidad del SARS-CoV-2. Igual, pacientes con alta sospecha de infección por SARS-CoV-2 debería tomarse una prueba rápida y apropiada. Además del diagnóstico laboratorio, debería ser preciso, es decir, tenemos que usar pruebas que tengan un desempeño adecuado. El diagnóstico de estas pruebas, el proceso, la toma de muestra, idealmente debe ser realizada por profesionales capacitados y competentes en este aspecto. De esta manera podemos hacer un manejo clínico adecuado de los pacientes y tomar medidas de control de las infecciones. Entonces, en ese contexto, básicamente se están presentando dos tipos de pruebas. Yo le he denominado pruebas virales porque van a buscar al virus y ahí básicamente está la molecular y las antigénicas. Y las pruebas serológicas, que son las que van a buscar los anticuerpos. Dentro de las pruebas moleculares, hoy en día se sabe cada vez un poco más. Conocemos ya todas las fases, las diferentes fases que existen desde que el virus se adhiere a la célula humana a través de sus receptores AC2 y todos los procesos de multiplicación, de transformación del RNA genómico a subgenómico, la conformación de proteínas estructurales y no estructurales, en fin. Y la liberación al final de nuevos virus. En ese contexto, es importante entender que las pruebas de diagnóstico molecular apuntan hacia algunas dianas o algunos objetivos, ¿no? En este caso, estos son los objetivos más frecuentes que deben de estar dentro de las pruebas diagnósticas. Hoy en día, la OMS hace una advertencia importante, destacando que de manera ideal las pruebas eh, moleculares deberían tener dianas específicas del virus y de repente otras dianas menos específicas pero ese pensamiento que se generó al inicio donde solamente podíamos tener de repente una diana como manera de cribar en una expansión comunitaria ya se está comenzando a dejar de lado a raíz de la aparición de las variantes en definitiva las pruebas por biología molecular tienen muchas variables preanalíticas que hay que tener presente antes de eh, tomar una conclusión en relación al cuadro clínico del paciente. Por eso, una vez más, recalcar que las pruebas diagnósticas son complementarias. El diagnóstico clínico, el diagnóstico epidemiológico, la evolución del paciente son temas que al final deberían estar por encima que el apoyo diagnóstico. Hay ya muchos estudios que hablan que presentaciones severas van a tener mayor eh, carga viral, no, y de la misma forma como eh, van a tener mayor presencia por, el, por el, en el tiempo en relación a pacientes que tienen presentaciones eh, con, con, con presentaciones graves. Este cuadro, por ejemplo, muy interesante, que ya se publicó hace bastante tiempo, eh, de cómo estaba organizado el genoma sars -2. Algunas metodologías de diferentes países de biología molecular incluían, incluían uno, dos o tres dianas específicas o no específicas del genoma del SARS-CoV-2. Traté de hacer una una comparación o traté de hacer una, un consolidado, digamos, de lo que actualmente se está utilizando en el país. El, como saben, el Ministerio de eh, PCRRT para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Eh, sin embargo, entiendo que ha utilizado diferentes, acuérdense que estas son plataformas abiertas y ha utilizado probablemente diferentes llanas en todo este tiempo. Eh, también usando el rt y en este documento no especifica... Eh, probablemente que Diana son sin embargo menciona que va a multiplicar secuencias específicas este esta metodología que actualmente está en un proceso de validación en hospitales nacionales a nivel de la capital promovido por investigadores de una universidad conocida utiliza seis regiones específicas del de gen E y una marca que ha salido ya la, la primera marca realmente de rtp. País, que ha salido eh, publicada ya inclusive en redes sociales de esta marca, utiliza estos dos genes, el ORF y el N, aparte de otros controles homólogos y heterólogos. Si recordamos, al inicio de la pandemia había solamente un laboratorio de biología molecular, O de estas pruebas, hoy en día vemos esto, se eh, hace poco, y ya tenemos 82 laboratorios para el diagnóstico molecular. Esto es una Buena noticia, entendiendo que esto va a servir después como plataforma para el diagnóstico de otras enfermedades como el dengue o la tuberculosis, que son eh, también endémicas a nivel nacional. Entonces, yo diría que este es bueno. Yo creo que este mismo escenario, como se avanzó de un laboratorio molecular a 82, hoy en día tendremos que entender que la necesidad de un sistema de genómico es prioritario yo creo que al menos cuatro o cinco laboratorios que estén constantemente monitorizando el genoma del SARS-CoV-2 a nivel nacional ayudaría mucho para ver más aún este escenario de las variantes porque es probable que las variantes continúen esta es la marca que les comenté pueden ver su transmisión en vivo la presentación que fue hace poco estuvieron representantes del gobierno donde hablaron las características de esta prueba que es vendría a ser la primera que está comercializando a, a por DG para determinaciones Mediante RTPR del de, eh, SARS-CoV-2. Los invito a que escuchen esta conversación muy interesante que ha hecho Radio El Microscopio de Argentina al doctor Juan Carlos Galán de España, donde él hace un análisis del impacto de las pruebas moleculares en la lucha contra esta pandemia. Él, por ejemplo, destaca que estas plataformas que empezaron probablemente de 20 a 30 por día, hoy en día pueden tener plataformas que detecten 2000 a 2500, 5000, etc., Dependiendo cómo se organicen en los laboratorios, especialmente privados o públicos. Eh, en asintomáticos menciona esperar entre cuatro a cinco días en contactos para incrementar su sensibilidad. Eso es importante, ¿no? A pesar que utilizamos biología molecular, es importante que en pacientes asintomáticos que hayan tenido un contacto, por lo menos se recomienda cinco días para que la sensibilidad incremente del PCR. También hace un análisis sobre el tema de las reactivaciones en relación a los escapes que se puedan generar. Habla sobre el tema del rt -LAN y al final también hace un alcance muy interesante en relación al beneficio del PCR. Ya no solo desde la perspectiva diagnóstica de positivo o negativo, sino del impacto. Ellos están haciendo un estudio, en el cual puede permitir el hallazgo en, en, a la búsqueda viral en suelos, pacientes que ingresan graves y puede ser un factor predictivo si se lo encuentra en sangre y eso probablemente se correlacione más ingresos en UCI, es decir, un valor clínico útil del PCR al margen del diagnóstico que ya se está usando hasta la fecha. Esto nos ha proporcionado un laboratorio privado donde eh, quizás es el laboratorio que más pruebas moleculares se ha hecho hasta la fecha. Acá se ve cómo ha evolucionado desde abril del año pasado hasta la fecha y se ve que en este momento están en una positividad del 19.2%, sin embargo, todavía esta positividad no alcanza el pico máximo, que fue en mayo, que llegó casi hasta el 30%. Igual las poblaciones casi se mantienen, ¿no? Por ejemplo, vemos que el principal grupo de, de edad es entre 18 y 39 años, a los cuales está haciendo. En definitiva, las pruebas moleculares se han incrementado en este último mes, obviamente por el escenario que ya estamos viendo más aún con este tema de las eh, de los viajes que se están generando. en relación a la serología ya en, yo en lo personal he realizado varias conferencias que las pueden ver también en mi canal en youtube. Eh, el, el escenario en realidad no se ha modificado mucho de la perspectiva diagnóstica. sabemos que los pacientes que realizan enfermedad severa van a tener mayores concentraciones de anticuerpos comparados con aquellos que han hecho una presentación no severa. igualmente los títulos de inmunoglobulina G siempre van a estar por encima de los títulos de inmunoglobulina. Eh, también los análisis de las, las multianálisis, lo, lo, las revisiones pero eh, han demostrado que algunas metodologías son eh, probablemente mejores que otras metodologías, ¿no? cuando se trata de comparar estos estudios. Eh, Hoy en día se están viendo nuevos estudios, por ejemplo, esta que va a ser publicada en teoría el 11 de febrero, sino que esto ya ha salido recién hoy día, hacen un análisis sobre el estado de anticuerpos e incidencia de la infección en trabajadores de salud. Ellos han hecho un seguimiento en el tiempo, han visto cómo se ha comportado su negatividad o positividad serológica ¿no? en relación a, a, a PCR positivos y ellos han visto que en general la presencia de anticuerpos anti-SPI, anti-SPIGA o cápside, se asoció con un riesgo sustancialmente reducido de reinfección después de seis meses de seguimiento. Eh, otro estudio muy interesante que se ha publicado en la revista Science, esto también ha sido hace poco, el 5 de febrero, hace un análisis de cuatro, cuatro puntos importantes que evalúan la inmunología, evalúan la dinámica de anticuerpos. La, la evaluación de las células B de memoria, las células TCD8 y CD4, mediante metodología específica, durante seis meses a pacientes eh, después de su infección. Ellos incluyeron 254 muestras de 188 individuos, después tomaron de un tiempo determinado más muestras y ven el comportamiento. En líneas generales, ellos ven, por ejemplo, que entre las respuestas de anticuerpos, los títulos de inmunoglobulina G de la espiga, de la fracción RBD y anticuerpos neutralizantes, tienen una cinética similar. Hacen un gráfico muy interesante donde hacen el, la, la, el diagrama, digamos, de cómo se comportaron estos pacientes desde un mes hasta seis meses y llegan a conclusiones como que el 95% retuvo la memoria inmunitaria después de la infección. Los títulos de anticuerpos circulantes no fueron predictivos de memoria de células T, es decir, Respuesta tumoral, su respuesta celular. Al final, las pruebas serológicas actuales, vigentes, el a, a, a los anticuerpos contra el SARS-CoV-2, no reflejan la riqueza y durabilidad de la memoria inmunológica al SARS-CoV-2. Es la conclusión que ha demostrado este artículo. Es muy interesante, pueden leerlo. Ahí están las referencias de esta publicación. La Sociedad Americana de Patología Clínica también hace algunas recomendaciones. Hace poco hizo dos recomendaciones. Una insiste en el tema de que no se deben utilizar las pruebas serológicas para evaluar pacientes con síntomas agudos, ¿no? Definitivamente deben usarse el PCR o las pruebas antigénicas. Una publicación interesante, esto ha sido publicado el 3 de febrero en Londres. Ellos han, han utilizado el biobanco más grande. Y es probablemente el. Antes que dieron positivo en una infección previa al SARS-CoV-2 retuvieron anticuerpos durante casi seis meses. En los primeros tres, ¿no? Esta base de datos ha sido, ha manejado, digamos, toda esta información. Aquí pueden ver todo el estudio, como le menciono hace estas publicaciones, hace el hallazgo interesante de que más frecuentes fueron en la pérdida del gusto. Eh, muchos pacientes no presentaron algunos síntomas clásicos de la, del, del COVID, 24% fue asimáticos, más fue eh, prevalente esta enfermedad en población menor comparado con la población mayor de 70 años y hacen algunos detalles asociados a los grupos étnicos en relación a la prevalencia de esta enfermedad. Y otro tema interesante, esto se está dando actualmente. En, yo tengo el honor de pertenecer, soy miembro de la Asociación Americana de Química Clínica y hay un, una comunidad que se llama de Arte, Arteri, Arteri, arterianos en realidad. Y acá se hacen preguntas importantes y vigentes en relación al contexto de las pruebas diagnósticas día tras día. Y una pregunta que se lanzó fue: ¿cuál es el título de anticuerpos que nos prohíbe brindar una respuesta favorable a la inmunidad contra el SARS-CoV-2? En esta revisión, por ejemplo, del FDA, actualmente hay 65 pruebas que han sido autorizadas y muchas de ellas, muchas de estas 65 pruebas, son cualitativas. Es decir, los, 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 los instrumentos me van a liberar resultados positivos o negativos, independiente de que tengan instrumentación. O sea, es un tema interesante que hay que diferenciar de aquellos que sí me dan en unidades determinadas un valor cuantitativo. También se comienzan a generar algunas preguntas muy interesantes. ¿Se puede requerir títulos más altos, por ejemplo, para ciertas variantes? ¿Cómo diferenciar títulos previos contra los obtenidos por las vacunas? Entonces, ¿existirán de repente individuos que, que ni generan anticuerpos? Y esto obviamente no va a reflejar realmente su respuesta inmune. Entonces, son varias preguntas que se van a ir viendo. En el mes de marzo yo voy a hacer justo una, una conferencia donde abordaré específicamente el comportamiento de los anticuerpos neutralizantes en relación al SARS-CoV-2. Muy bien, y ahora sí, ya aterrizando a las pruebas diagnósticas, ese fue un preámbulo, digamos, para ver las otras pruebas, el PCR y las serológicas, y ahora sí entraremos de lleno en relación a las pruebas antigénicas que hoy en día están comenzando a usarse de manera evasiva, y yo creo que es importante entender algunos temas relacionados a su implementación. El primer tema central es ver las regulaciones internacionales y nacionales que existen en relación a este tema. Después abordaremos conceptos de control de calidad, temas relacionados a la implementación y por último, las recomendaciones que deberíamos tener presentes. En relación a las regulaciones, hoy en día podemos ver esta publicación que ya está en español y la pueden descargar del 11 de septiembre del OMS, donde aborda todo un contexto en relación a las pruebas antigénicas, eh, muy pegado a la... A la Regulación americana, pero hay mucha información válida y vigente en relación a las pruebas antigénicas. Como pueden ver, detecta directamente pruebas proteínas del sarco, es decir, busca el virus. Pero yo me quedo con esta frase final. Él, ellos mencionan que estas pruebas de diagnóstico rápido, estas pruebas, digamos, que se pueden usar en, 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 de una manera un poco más cercana al paciente, no necesitan de repente mayores plataformas. Necesitan ser seleccionadas cuidadosamente, y ellos lo recalcan. ¿Por qué? Vamos a ver. En la regulación nacional ya las normas han actualizado, donde comenzamos a ver que para la sospecha puede usar una prueba antigénica para definir el caso de sospecha, ¿no? Eh, ya eso está en nuestras normas, en esta directiva sanitaria. Igualmente, en esta directiva sanitaria, un flujo define claramente que para el caso sospechoso, y sabemos que es sospechoso, porque tiene síntomas, es decir, son sintomáticos, podemos considerar en pacientes que tienen un periodo de enfermedad menor a siete días la prueba molecular o antigénica. Si es, positivo, se, si es positivo, confirmaríamos esta enfermedad. Esta directiva hace una excepción de pacientes asintomáticos, que lo define claramente y son solamente estos dos pacientes. Pacientes inmunocomprometidos que vayan a ser hospitalizados o sometidos a los procedimientos de inmunosupresión, en la norma se detalla, en esta directiva se detalla claramente quiénes son, o pacientes que van a ser eh, de repente internados en albergues, ¿no? Y obviamente para no afectar a los demás, debemos de considerar la posibilidad de que sea un paciente eh, potencialmente contagioso, porque es asintomático. En todos los casos se recomienda en pacientes sintomáticos hacer estas metodologías. Y esto lo recalco. La mayoría de los dispositivos que actualmente se están usando en el país están diseñados y están fabricados para hacerlo en pacientes sintomáticos. Ya hay algunas pruebas antigénicas que han salido, eh, algunos lotes inclusive en Europa, que ya se pueden usar en pacientes asintomáticos, pero se han diseñado para ese fin. Es diferente a lo que actualmente estamos viendo en nuestro país. Sin embargo, eh, hay que tener presente algunos reportes o informes o alertas en relación a este contexto. ¿Por qué? FINE, que es una fundación eh, relacionada al diagnóstico eh, e innovación en general, trabaja de la mano con organizaciones como el OMS, el CDC y otras. Y tratan de estar tomándole el pulso en relación a las pruebas diagnósticas que se están usando actualmente para el SARS-CoV-2. Eh, Fine ha establecido un reporte, esto ya tiene algunas semanas, donde hace esta alerta y avisa que estas mutaciones que se están generando pudieran afectar el rendimiento de las pruebas. Y es importante que los laboratorios y los profesionales de la medicina y laboratorio sean conscientes de estos posibles efectos. En otras palabras, debemos ser conscientes y debemos, deberíamos tener información de los fabricantes que nos garanticen que las metodologías que estamos usando actualmente podrían eh, des, ah, confirmar la presencia de las nuevas variantes o lo contrario. ¿no? Eso es importante tenerlo presente y es responsabilidad también del director o quien está a cargo de los laboratorios solicitar a los fabricantes esa información. Y en relación al, al, a las mutaciones, por ejemplo, relacionadas del Reino Unido, la sudafricana, que es la que más dolores de cabeza está generando actualmente a nivel de la comunidad científica, eh, evalúan eh, las pruebas antigénicas. En relación a las del Reino Unido, estudios que se han hecho en, en este país especialmente han demostrado que algunas pruebas antigénicas que ellos utilizan no han sido afectadas por esta acción. Sin embargo, todavía no hay estudios relacionados a Sudafricana, y eso dependerá obviamente del sustrato que se define. También en esta sala sobre las pruebas serológicas y las pruebas moleculares, yo les recomendaría que lo revisen. Ya en relación a, a las pruebas en sí, a las pruebas antigénicas, eh, yo este cuadro, esta pirámide, perdón, ya le he explicado en, en conferencias previas. Eh, y vuelvo a explicarlo y yo creo que hay que entenderlo de una dimensión razonable. Los dispositivos in vitro y los criterios de importación son establecidos por la Digemit y que trabaja de la mano con ILS para la evaluación de estas metodologías. Hoy en día, como todos sabemos, se están generando autorizaciones extraordinarias para que puedan ser comercializadas en el ámbito nacional. En teoría, eh, cuando normalmente pasarían por un registro sanitario, estas previamente han tenido que ser evaluadas de la perspectiva de control de calidad a través del, eh, del INS, no. Eh, sin embargo, esto eh, actualmente, al parecer, no está sucediendo y están ingresando estos dispositivos para ser utilizados en el país de diferente procedencia y de diferente calidad. Considerando esta primera parte, o este primer filtro, por decirlo así, tendríamos el segundo, que son los sistemas de salud. En el caso del INS para el MINSA, el IEXI para el salud, de repente, no sé si Senares para el MINSA también pudiera intervenir, o el INES lo hace solo, las Fuerzas Armadas o la, la parte privada, deben de definir claramente cuáles van a ser las características en sus fichas o especificaciones técnicas de estas metodologías para que puedan servir como referente o de repente armonizarlas con perú compras para que así podamos tener algún criterio para poder adquirirlas. en el caso de que aquí también este segundo filtro pudiera haber algunas dificultades estamos nosotros como responsables de los servicios de patología clínica para hacer esta verificación. en el caso específico de las pruebas antigénicas esta verificación ya es un desafío porque es mucho más complejo pero, igual, si los laboratorios no tienen la capacidad de hacerlo, al menos debe de trasladarse esa responsabilidad para la autorización del uso de ese dispositivo. Esta revisión que hice al 30, al 30 de diciembre se habían autorizado 2.412 dispositivos para uh, comercializarse en el país. Estas autorizaciones se han realizado a diferentes droguerías. De ellas, dispositivos médicos in vitro, es decir, eh, las que utilizamos actualmente relacionadas al laboratorio, son 814. Y de estas, cerca de 79 son antigénicas. Ojo, que aquí pueden haber una misma marca que sea de, en diferentes droguerías, ¿no? No son necesariamente 79 marcas. Esto, en definitiva, puede disminuir si queremos saber específicamente qué marcas son. Pero ya a diciembre habían 79 digamos, droguerías que tenían autorización para comercializar pruebas antigénicas. Procedencia, el 48% provenía de China, coreanas 10, y así veíamos de otros países. El INS actualmente, al parecer, creo saber que no hace todavía verificación de las pruebas antigénicas eh, a través de, de, del Centro Nacional de Control de Calidad. Como pueden saber, todas estas pruebas, especialmente las inmunocromatográficas, tienen diferentes desafíos para tratar de interpretarlas, ¿no? En especial temas relacionados a la prevalencia de la enfermedad, la ventana diagnóstica y otros temas asociados a estas pruebas. Otro tema importante que hay que entender es que estas metodologías son fabricadas en algún lugar de, del mundo y son traídas a nuestro país. Han sido transportadas ya sea vía aérea o marítima. Han llegado a nuestros almacenes, esto se distribuye a nivel nacional, se transportan, asumimos adecuadamente, llegan a los establecimientos de salud, llega al profesional y comienza a usarlo. Entonces, independientemente de que la marca sea muy buena y reconocida de repente por instituciones mundiales que tengan certificación, Comunidad Europea, FDA, FAIN, OMS, esta parte es importante entenderla porque, ¿cómo llegará? el lote que vamos a usar. Y yo creo que ese es un tema central que tenemos que entender. Por eso la responsabilidad de nosotros como profesionales de laboratorio verificar estos ensayos. La, la ISO 15189 lo menciona obviamente en el, 5, en el punto 5.5.1 amplía el tema de que los procedimientos de análisis validados, utilizados sin modificaciones, se deben someter a una verificación independiente por parte del laboratorio antes de usar en la rutina. Como le menciono, las pruebas antigénicas pueden ser un desafío su verificación, por eso es importante entenderlo de esa dimensión, buscar la información que más podamos para tener la garantía de que lo que vamos a usar es correcto y trasladaremos de repente esa responsabilidad de autorización a la instancia correspondiente ya sea responsables de la institución, ya sea a los responsables del sistema de salud en el cual nosotros trabajemos. Eh, idealmente también tenemos algunas herramientas. Acá, por ejemplo, en el FINE podemos encontrar algunas evaluaciones de estos ensayos. Podemos ver antigénicas, podemos ver los anticuerpos o moleculares. Y aquí, simplemente con un clip, podemos ver que nuestra prueba que estamos usando, en este caso antigénica, está... Eh, ha tenido alguna evaluación previa como estas por ejemplo ¿no? acá hay algunas marcas que han sido evaluadas que tienen resultados por ejemplo y que nosotros podemos ver si es que el desempeño en los países donde se han realizado estos estudios son adecuados o no para eh, tenerlo como referencia, ojo como referencia y ahí viene la otra parte que es la implementación de la prueba la implementación de la prueba antigénica es todo un desafío ya no solamente de la perspectiva de calidad analítica y el control que se deba de establecer sino de otro tema importante que quiero recalcar y es esto el EFSIAN establece un documento bastante extenso donde hace hincapié de que los países son responsables de implementar eh, esta prueba por ejemplo para el diagnóstico de SARS-CoV-2 entonces es un, una visión país donde tenemos que articular este tema no es simplemente que lance una prueba y ya lo comenzamos a ver Sino que es importante ver constantemente cómo se comporta esto. Y acá hay varios temas muy importantes, como es su implementación. Y básicamente es importante definir y entender que estamos nosotros buscando al SARS-CoV-2 porque buscamos al virus. No estamos ya tomando muestras de sangre, estamos tomando muestras del tracto respiratorio. Y ahí yo quiero que entiendan que la manipulación y el nivel de bioseguridad es diferente. Por lo tanto, nosotros, los profesionales de la medicina y laboratorio, somos responsables de implementar adecuadamente un proceso para el uso de estas pruebas antigénicas. Diferenciar los flujos: dónde se va a tomar la muestra, dónde se va a procesar, qué características tienen estos líquidos de extracción. Y ahí quiero detenerme en este tema. De todas las marcas que existen en el país, es fundamental que ustedes pidan, pidan a la droguería información acerca de las características que tiene este líquido en el cual se va a extraer la muestra y específicamente ver si en esos componentes hay alguna sustancia que ayude a disminuir la capacidad infecciosa del virus. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ustedes trabajen con más tranquilidad. Y si no tienen la garantía de que en ese líquido de extracción hay alguna sustancia que ayude a inactivar el virus o a disminuir su capacidad infecciosa, deben de entender que debe ser manipulada en una cabina de bioseguridad. Y yo al menos a todos los proveedores que conozco estoy pidiéndoles esta información. Ya hasta resultaría un poco cargoso, pero es importante entenderlo. Hay marcas que lo tienen y te lo dan sin ningún problema y otras que demoran un poco. Y en la mañana, justo conversando con un representante de la industria diagnóstica de una de estas empresas, me facilitó este artículo muy interesante. En este artículo analizan la capacidad de inactivación de estos líquidos, por ejemplo, de transporte de muestras, de activos de extracción, donde habla de detergentes y fijadores, en fin. Y hay una publicación bien interesante, les recomiendo que vean este artículo. Y si de repente todavía el fabricante no les ha mandado información o la droguería que satisfaga su pregunta, podrían ver si de repente alguna de estas sustancias que están utilizando o que están declaradas en el inserto pudieran tener alguna capacidad de inhibir de repente la replicación viral en células humanas en relación a la dilución, pero ojo, esta información debería proveerla el fabricante que ha diseñado el, el dispositivo, ¿ya? Entonces, este tema es muy interesante, yo les recomiendo que vean este artículo, pero deberían pedir siempre esa información. Si la información no es satisfactoria, definitivamente tienen que procesarle en una cabina y eso es todo. Para eso tendrían que definir si es que el laboratorio tiene una cabina. Por eso el proceso es importantísimo. Definir el proceso ya no es tan fácil como que le llevo la consulta y lo hago a todo el mundo, pensando que es como una prueba serológica, una prueba serológica que va a permitir el diagnóstico de repente. Eh, cero prevalente de la infección. Acá ya estamos hablando de otro tipo de prueba rápida, donde tenemos que entender que estamos manipulando un virus que es altamente contagioso, más aún ahora con estas variantes, que el R es mayor, es decir, tiene más probabilidades de, ser, de poder contagiarse con este virus. Nosotros podemos eh, facilitar quizás la posibilidad de generar focos de infección. Eh, a nivel de nuestros laboratorios. Hay que definir bien los procesos, hay que definir bien qué áreas van a servir para hacer el diagnóstico y ahí yo hago el llamado a que seamos conscientes y también la industria de diagnóstica debe ser consciente de que debe dar todas esas indicaciones a los usuarios que van a adquirir estas pruebas. ¿no? Definir los criterios del paciente, obviamente el criterio clínico, definitivamente tendría que ser pacientes sintomáticos idóneamente la toma de muestra el proceso, el resultado y también los temas asociados a la vigilancia epidemiológica de su registro de estas pruebas. Y ya por último, voy a entender la parte del criterio clínico y ahí sí creo que está totalmente claro. Hay temas relacionados al desempeño de las pruebas. La OMS rec rec recomienda requisitos mínimos, sensibilidad mayor al 80%, especificidad mayor al 97% recalque el hecho de que tenemos que el personal eh, debe estar capacitado. Ya cualquiera no va a tomar una prueba pues, de isopao nasofaringio. De repente las pruebas con isopao nasal son mucho menos, eh, digamos, eh, por decirlo más, más accesibles comparado con un de isopao nasofaringio, ¿no? que es un poquito más invasivo. Eh, hace poco recibí la llamada de una persona que había tenido una, un daño. Muy, muy, muy significativo, porque de repente le introdujeron el hisopo por el, por el cornete superior, afectando. Ahí hay un pleso de Hasselbach, bien, eh, un pleso, perdón, sanguíneo en la zona superior del techo de la nariz, muy irrigado. Hay que tener bastante cuidado ¿no? al momento de hacer el hisopado. Por eso el personal debe estar capacitado y entrenado para ese fin. El uso de equipos de protección personal es fundamental más aún si se va a tomar esta muestra. Y en fin, otras características que recomienda la OMS. Este flujo, por ejemplo, de del Ministerio de Salud de España eh, hace un hincapié de que debían usarse estas pruebas dependiendo de los días. Por ejemplo, si tiene menos de cinco días, le harían la prueba antigénica. Si es más de cinco días, PCR. La mayoría, la, la norma nacional obviamente recomienda más, de, más o menos de siete días. Eh, pero algunos eh, dispositivos recomiendan que se podría hacer hasta, hasta 10 días. Y ahí recalcar que los tiempos de enfermedad son inversamente proporcionales a la sensibilidad del método. Es decir, a menos días, más sensibilidad, a más días, menos sensibilidad. Y está relacionado a la replicación viral. También la OMS recalca estas, estos escenarios en los cuales no debería usarse esta prueba. Por ejemplo. Controles. Si son pacientes asintomáticos y el test no ha sido fabricado para este fin, no deberíamos hacerlos ahí, por ejemplo, en donantes de banco de sangre. Eh, si, hay equipos de si no hay equipos de protección personal, no deberían usarse estas pruebas. Por lo tanto, es fundamental contar con los EPP necesarios para su toma de muestra y su proceso. ¿no? En fin, hay otros temas. Sin embargo, hoy en día está comenzando a usarse estas metodologías ya, inclusive en población asintomática, bajo algunas estrategias que se están definiendo en algunos países, como vamos a ver en adelante en algunas publicaciones. También se está viendo que hay una correlación directa entre pruebas antigénicas positivas y cultivo positivo, es decir, pacientes que tienen pruebas antigénicas positivas nos harían pensar que hay una actividad viral. Comparado, por ejemplo, con PCR que lo hacemos en pacientes que ya han tenido un periodo infeccioso y de repente, como va a detectar algunos componentes genómicos, el paciente, a pesar de estar ya curado, eh, no va a tener, a, obviamente, actividad infecciosa. Ese es un tema interesante y probablemente se va a ir viendo en el tiempo. Eh, su bajo costo y su escalabilidad en países como los nuestros permitiría pues que las pruebas antigénicas sean una herramienta importante dentro del arsenal diagnóstico. Podrían cambiar de repente algunas intervenciones de salud pública con la finalidad de reducir la propagación del virus, ahí de repente identificarlas. Hoy en día también ya hay metodologías cuantitativas, por ejemplo, que detectan las pruebas antigénicas, ¿no? Que se expresan obviamente de manera cuantitativa. Entonces, para resumirlo un poco. Eh, yo recomendaría tener presentes estos cuatro puntos centrales en relación a las pruebas antigénicas. Primero, que deberían ser siempre en pacientes sintomáticos, pero ahí ya va a depender mucho del establecimiento de salud, de los gestores clínicos, de cómo quisieran administrar adecuadamente estas metodologías. Por ejemplo, en mi hospital se hizo todo un análisis en relación a este tema y. Consideramos aplicarlo de manera excepcional en algunos pacientes asintomáticos, pero bajo algunos criterios bien definidos y escritos en un acta que permita uh, respaldar, digamos, a los responsables del laboratorio el uso de estas metodologías que no están hechas para ese fin. El tema de bioseguridad es crítico, y lo recalco, es crítico. Tienen que ver bien, eso no son pruebas comunes que podamos hacer en cualquier lugar. Y hay que tener bastante precaución. Yo hago un llamado a que reflexionen sobre ese tema. Eh, el otro tema que pudiera ayudar, y lo mencionan también los fabricantes, es que estas pruebas pueden usarse para pacientes, eh, digamos que han tenido un contacto reciente de un paciente COVID positivo, pero ahí hay que esperar por lo menos un periodo de tiempo importante en el cual el paciente va a incubarse en el virus, no porque tuvo un contacto ayer Voy a hacer hoy una prueba antigénica. Y si, por ejemplo, la sensibilidad es alta a los cinco días para un PCR, quizás entre cinco a siete días sería eh, significativo para una prueba antigénica. Y lo otro, como le mencioné, no está hecho, no está diseñado estas metodologías para pacientes asintomáticos, a excepción que sea declarado por el fabricante, como se ha visto en una marca reciente que ha hecho un lanzamiento europeo. Muy bien, ahora quisiera hablar de otros temas relacionados a la tendencia, ¿no? Por ejemplo, hace poco el investigador que ya todos hemos Eduardo Málaga hizo un análisis y lo pueden encontrar toda esta entrevista, digamos en Facebook, donde hablaba sobre ciencia, tecnología e innovación. No él hablaba algunos temas sustanciales en relación a la dinámica de la biotecnología que está emergiendo en nuestro país. Hablaba, por ejemplo, temas de gobernanza, ¿no? Si de repente Habría que tener un ministerio que se enfoque en este tema o reforzar los actuales que tenemos como Innova Perú o Concitec. El trabajo en campo es fundamental, beneficios honorarios para los investigadores, circulación de cerebros, interrelación, etcétera, etcétera. Diplomacia científica, un nuevo término muy interesante en el cual habla bastante. Y lo más importante, el financiamiento. Hoy en día para temas de ciencia, tecnología e innovación se destina el 0.12% del PDI. A mí me pareció una cifra increíble. Y lo ideal, por lo menos, él plantea que se llegue al 1%. Entonces es un tema que tenemos que tenerlo vigente. Mientras nosotros como país estamos haciendo los mayores esfuerzos por implementar metodologías propias diseñadas por investigadores peruanos, vemos, por ejemplo, como otras realidades, eso es diferente. Acá, por ejemplo, en esta iniciativa llamada RATS de los Estados Unidos, ¿no?, ellos tratan de acelerar la innovación, por ejemplo, en el desarrollo y comercialización e implementación de tecnologías para el SARS-CoV-2. Esta es su segunda edición. La primera edición fue en julio del año pasado. Y acá, por ejemplo, ellos tratan de buscar pruebas precisas, rápidas, fáciles de utilizar, accesibles, ¿no? Para tratar de llegar a una normalidad que probablemente todos añoramos. Y miren, 129 millones de dólares fueron invertidos en, este, en esta segunda convocatoria. En la primera fueron más de 200 millones de dólares. Y acá, por ejemplo, ¿cuáles han sido estas tres pruebas que han ganado? Son las que están aquí, pero me quedé con esta. Microgen International. Bueno, yo no estoy promoviendo marcas, pero le menciono esta porque me pareció interesantísima. Un rt -PCR en tiempo real con una metodología patentada de extracción de ARN enzimático que además me detectaba influencia A y B, tiempo 15 minutos saliva, 40 millones le otorgaron a esta iniciativa y otras más. En fin, son otras realidades, pero eh, es importante tenerlas presentes. Y en relación a las incertidumbres que se están generando hoy en día, en realidad en el Cerco 12 es increíble la información y la dinámica como se están dando. Eh, hay temas importantes, la transmisión domiciliaria es, es evidente, ¿no? Eh, los hogares son y seguirán siendo los lugares más importantes de transmisión. Hay una tasa de ataque secundario estimada en el hogar del 16%, ¿no? Esto inclusive es mayor que el SARS-1 y el MERS, ¿Mm? es importante. Hablan de que las tasas más altas en hogares con casos índices sintomáticos. Tasas más altas en contactos de adultos versus niños, tasas más altas en cónyuges comparados con otros eh, contactos. Igual, los entornos 3C es importante, ¿no? Que sea cerrado, concurrido y contacto cercano son los temas que, adicionalmente a las medidas no farmacológicas ya conocidas, se tienen que tener en cuenta en relación a temas de, del control, digamos, de la diseminación del SARS-CoV-2. Eh, otro tema importante es que en, en, en un estudio, por ejemplo, habla ya de las variantes, ¿no? El mecanismo exacto de estas variantes se nota que es más transmisible, estaríamos exhalando virus más curioso, ¿no? Las mismas cosas que nos han protegido el virus original también nos ayudaría, solamente que hay que ser más riguroso, de repente ya no usar mascarillas de tela. Hoy en día, el doctor Antonio Quispe, que está saliendo bastante en los medios, está proponiendo. Un, un fijador digamos hecho en 3d para que las magarías quirúrgicas se adhieran más al rostro no en definitiva la vacuna pues eh, va a ayudar mucho a esto pero eso va a tomar un tiempo en, en, en nuestra realidad nacional por las diferentes limitaciones que ya conocemos felizmente ya se está comenzando a dar eh, el escalamiento de, de, de las de la vacunación hoy en día gracias a que ya la tenemos en nuestro país pero Igual eso va a tomar todavía un tiempo. Esta variante, especialmente la sudafricana, está notando que pudiera comprometer seriamente, en realidad, el contexto de la epidemia. Se está viendo que esta variante está ocasionando bastantes dificultades en relación a cómo se está manejando el virus, ¿no? Eh, preocupa realmente. La variante de rápida propagación puede eludir respuestas inmunitarias. Hay virólogos que ya lo han estudiado, por ejemplo, en el virus, de, con esta variante en personas infectadas, valor, eh, a nivel de, de, de ensayos con eh, anticuerpos neutralizantes y células, obviamente, eh, con virus vivo, y veían que en todos los casos el poder neutralizador se debilitó. Con las nuevas variantes es extremadamente preocupante. Otra virologa que lo hizo en Sudáfrica también examinó lo mismo y esta variante pues tiene una capacidad de evadir respuestas inmunitarias que se desarrollaron no en respuestas a, a versiones anteriores del virus. Es decir, esta variante en especial está generando algunas dificultades. Es una prioridad determinar si estas mutaciones son responsables también de estas que está viendo en relación al tiempo. De la misma forma, me gustó mucho este, esta referencia donde menciona que toda idea de inmunidad de rebaño se convertiría en una falsa esperanza, al menos por una infección natural. Y eso estamos viéndolo. Por eso ayer mencionaba eh, en una entrevista de que ya el proyecto está comenzando otra vez a ser eh, un punto crítico dentro de las regiones en el comportamiento del avance de la pandemia, ¿no? Probablemente por temas relacionados a, a este tema. Otro tema que importa es que si es que realmente estas pruebas diagnósticas se van a ver afectadas por estas variantes. Y ahí pues hay un, una publicación muy interesante en la revista Forbes que habla sobre este tema y el potencial impacto que se pudiera generar en relación a las pruebas. Y afortunadamente la industria diagnóstica y expertos y laboratorio han tratado de establecer estrategias que probablemente pudieran eludir o evitar. La posibilidad de que estas variaciones o estas mutaciones puedan afectar seriamente el rendimiento de las pruebas, y para eso básicamente mencionan dos estrategias. ¿no? Eh, primero, que eh, se diseñen metodologías con genes que van a tener menos probabilidades de mutar o incluir, como mencioné, más de dos o tres genes o componentes múltiples del genoma para que, si se pueda generar una variación importante en una, pudieran ser detectadas en otra. Esto. Eh, ha sido día el 8 publicado por el doctor Matt Biniker de eh, la Clínica Mayo, por ejemplo. También estamos viendo cómo nuevas metodologías se están implementando a nivel mundial y, por ejemplo, ya en Indonesia se están viendo esta metodología con aliento, ¿no? Para detectar eh, la presencia del SARS-CoV-2. Este es un tema bien interesante y metodologías que ya se están generando. Otra publicación muy interesante, Nature. Eh, que se ha dado recién el 9 de febrero es esta, donde habla explícitamente sobre las pruebas antigénicas, por ejemplo, y cómo algunas de ellas están muy relacionadas al CT del virus, ¿no? Cuatro marcas que evaluaron en esta publicación lograron tener una sensibilidad bastante alta, pero con CT también bastante bajos. Eh, igualmente esto era, direct, era inversamente proporcional. CT más bajos, la sensibilidad... Eh, aumentaba y se temas altos la la probabilidad de la sensibilidad disminuía. En este estudio, por ejemplo, en esta misma publicación hablan de que realizaron a 7000 estudiantes asintomáticos una prueba antigénica. De ellos, de estos mil dos salieron positivos, imagínense. Pero cuando volvieron a analizar solo al 10% de las muestras negativas, encontraron seis que estaban infectados por PCR. Al final ellos calcularían que pudieran haberse omitido un promedio de 60 pacientes infectados. Y ahí, justo, era lo que les comentaba. La carga viral, digamos, o, o la presencia del virus, podría estar relacionada a contagiosidad en algunos casos y después en otros en infección. Y hay que tener presente bien ese detalle, ¿no? Las personas pueden pensar que con una prueba antigénica están bien, sin embargo, eso no es así. Las mismas guías recomiendan que pruebas antigénicas negativas deberían. Eh, ser después testadas por PCR si hay alta sospecha. ¿no? En realidad, una prueba rápida de este tipo es solo una instantánea, por decir así, de una probable no infecciosidad. Y ahora, esto sí fue hace poquísimo, eh, ya en Sudáfrica, están teniendo pues una respuesta lamentable en relación a la eficacia con una vacuna y ya están pensando probablemente donar más de... Un millón de, de vacunas que tienen porque están viendo de que no son eficaces y probablemente van a comenzar a usar otras. En fin, se está moviendo con mucha dinámica todo este tema con la vacunación. Los ensayos están demostrando estudios, se están haciendo nuevas publicaciones y es un tema que va a ir viendo en el transcurso del tiempo y cómo se van desarrollando. Al final, quería dejarles esta interesante publicación. Yo les recomiendo que lo lean. Acá los investigadores o los que redactaron ese artículo, hacen un paralelo entre lo que hicieron en un discurso en España en relación al avance de la lucha contra la pandemia y un gran discurso que dio Winston Churchill en junio del 1942. Y ellos básicamente mencionan en relación al uso ya de las vacunas que esto no es el final, ni siquiera es el principio del fin, pero quizás sea el final del principio. Es decir, este año 2001 seguimos en el tema. ¿Cómo será el 2002? Nadie lo sabe. La idea es que nosotros, como comunidad, como miembros de una comunidad, como humanos, parte de la humanidad, necesitamos ser conscientes eh, de nuestra contribución en lo que hacemos día a día. Y ahí yo hago un llamado especial, en especial a los profesionales de la salud, de que deben tomar una posición explícita en relación a la vacuna. Si se van a vacunar, digan que sí, si se van a vacunar, digan que no, pero expliquen por qué. Yo en día, eh, y lo digo porque en mi laboratorio lo pregunto, hay algunos que mencionan su posición y yo trato de comenzar a debatir este tema, pero tenemos que entender lo siguiente. Si nosotros de repente no queremos ser vacunados, vamos a ser parte de un hogar y en ese hogar nuestra negación a la vacuna, de repente si en algún momento adquirimos el virus va a tener una repercusión. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la vacuna no es una protección individual, sino que la vacuna es una protección comunitaria, colectiva, de la humanidad. Y eso yo creo que es el mensaje final. Seamos conscientes de nuestras decisiones y el impacto que ello pueda tener a nivel de nuestra sociedad, a nivel de nuestro hogar, a nivel de nuestra comunidad y nuestra contribución. Bueno, eso en realidad es todo lo que he querido traerles el día de hoy. Muchas gracias a Consalud por la con la invitación para transmitir esta conferencia. Y bueno, quedaría ya llano a las preguntas que se vayan generando en, en relación a esta conferencia. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Entonces, tal como acordamos, yo le voy a leer las preguntas que dejaron en Zoom y usted va leyendo las preguntas en Facebook. Ver. Claudia Camarena dice, buenas noches. Una pregunta. ¿Cuáles son los criterios para que se aplique las pruebas antigénicas en pacientes asintomáticos, aparte de que así lo diga el inserto de cierta marca? Eh, como le digo, si el fabricante declara en su inserto y demuestra en su inserto mediante la información que es válido hacerlo en asintomáticos, bueno, hay que hacerlo pero hay que tener presente bien que sean en esas condiciones hay que evaluar bien también la sensibilidad de la prueba en esa población cómo fue diseñado es decir eh, en el reporte que haga el fabricante en relación al desempeño del test tendría que estar declarado explícitamente cómo se comportó en asintomáticos y en sintomáticos este es un tema importante la mayoría de insertos que yo he visto el desempeño del test y la declaración de los fabricantes ha sido en población sintomática y obviamente ha sido comparado con el gol estándar del PCR. Entonces yo creo que hay que ver bien, si hay información adicional deberíamos pedirlo en todo caso al fabricante para estar más tranquilos y hacerlo con tranquilidad en esa población. Eh, una pregunta que me hacen es, Juan Antonio me dice, respecto a lo que se solicita al proveedor si el líquido donde colocamos estos isopos inactiva es fundamental y necesaria, pregunta. Definitivamente sí, porque ya lo he mencionado, está relacionado a temas de bioseguridad. Pedir esa información al proveedor no es malo. Si el proveedor al final demuestra de que el fabricante no ha declarado las características que ese líquido de extracción, ese buffer, ese tampón puede inactivar al virus, es decir, algún ensayo que ellos han hecho que hayan demostrado con células, con cultivos virales y demuestran que inactiva, pues bien. Y si no, tenemos que tener la precaución para su proceso específicamente que debe ser en cabinas. Y ese sería todo. Entonces ahí el concepto de que el proceso es rápido cambia un poco porque tenemos que entender lo que debe ser en de una cabina. El establecimiento, el laboratorio debe de contar con una cabina. Esa es mi recomendación. Doctor, otra pregunta respecto a que los anticuerpos de personas que ya se infectaron no tienen los suficientes anticuerpos neutralizantes. No es del todo cierto, es algo que aún se está estudiando, porque la inmunidad no natural, la vacuna, tampoco se ha probado, como usted mismo lo menciona, que todos los anticuerpos son neutralizantes contra las nuevas mutaciones del COVID. ¿Puede aclararlo, por favor? Es una pregunta de Janet. En realidad, ese tema está en investigación, ¿no? Ahorita no se puede saber, porque, por ejemplo, nosotros si quisiéramos saber cuál es el título, probablemente no sabríamos definirlo. ¿Por qué? Porque podemos estar ante un escenario de diferentes marcas que tienen diferentes unidades para cuantificar el anticuerpo. Probablemente el desempeño en algunos sea contra la proteína Spy, contra el RBD, contra la nucleocápside, como hemos visto en algunas publicaciones. Entonces el escenario todavía es muy, muy disímil, no hay una armonización hoy en día. Y eso va a ser todo un desafío. Eh, por ejemplo, para poner un paralelo, Hoy en día nosotros podemos hacer un antígeno de superficie cualitativamente, positivo negativo, reactivo o no reactivo, y podemos hacer anticuerpos contra el antígeno de superficie con unidades y cuantificarlo. Mayor de 10 protección, mayor de 1000 ya hay una protección definitiva porque de repente hemos tenido un esquema de tres vacunas. A eso algún día llegaremos con el covid 2 pero hoy en día el escenario es cierto, las publicaciones se irán viendo más aún. Con diferentes vacunas que existen. Hoy en día tenemos unas génicas, vacunas dirigidas contra algunas estructuras, con vectores virales. En realidad, eh, el escenario es bien, bien complejo y quizás en un futuro la, 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 las investigaciones lo irán, lo irán viendo. ¿no? Por ejemplo, estamos viendo cómo este estudio en Sudáfrica está demostrando que esta vacuna no es efectiva. Entonces, en realidad, el escenario es bien complejo. Quizás en marzo, en la, publicación, en la conferencia que haga, eh, tendré quizás más luces y más detalles en relación a estas grandes preguntas que se vienen para el seguimiento de eh, los anticuerpos neutralizantes generados por la vacunación. La metodología también distinta, ¿no? Ya felizmente, la mayoría de las metodologías que tradicionalmente se han hecho en laboratorios de bioseguridad para hacer cultivos... Para hacer la metodología pura, por decirlo así, de los anticuerpos neutralizantes, ya la tenemos en otras plataformas, ELISA, quimioluminescencia. Entonces, eh, eso va a ayudar un, un poco a tratar de ver eh, con mayor nitidez este tema. Eh, voy a una pregunta de Facebook. Eh, dicen: ¿Cómo podría aplicar la prueba rápida para antígeno comparándolo con un paciente positivo a PCR? Bueno, eso es en realidad el tema de verificación. Y es bien complejo pero no es imposible. Yo creo que un laboratorio que implementa una prueba antigénica y tiene el PCR es el escenario ideal para hacer la verificación analítica de este test. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podríamos hacerlo, hacer una verificación mediante la guía que consideremos oportuno. La, acuérdense que el INACAL ya hace tiempo ha liberado el año pasado una guía que habla sobre la verificación de pruebas cualitativas. Podemos acogernos a las del CLSI, la EP2, etcétera. Pero hay cómo, o los protocolos que también están establecidos en el FDA o en el fine de cómo ellos hacen la verificación. Idealmente, la verificación debería ser hecha por el INS desde un principio, antes de que sea comercializado a nivel nacional. Esa es una opinión personal. Pero en ese escenario, como puse en esa pirámide, eh, también es responsabilidad de nosotros hacer la verificación antes de su uso. Y si no, daríamos esa responsabilidad. Bien, Claudia Camarena hace dos preguntas. La primera, ¿qué marca, si pudiese decir, ¿qué prueba rápida antigénica recomienda usted? Y la segunda, ¿una persona con enfermedad autoinmune puede vacunarse? Ya, en relación a la primera pregunta, yo creo que aquella marca que el fabricante. Haya podido demostrar que su líquido, su buffer, tenga la capacidad de inactivar al virus, sería la idónea. Hay varias en el mercado, no puedo decir las marcas, obviamente, pero hay varias en el mercado, son más de cuatro, cinco, seis que conozco, inclusive el componente. Hay algunas que la casa matriz no les dice cuál es la, el secreto, por decirlo así, de, su, de esa sustancia, pero en líneas generales hay marcas que definitivamente eh, utilizan este tipo de sustancias y en el caso de usar marcas que no lo tienen como le dije, cabina. Y listo, y se solucionó el tema, pero hay que decirlo y hay que hacerlo, ¿ya? Son al tema de las de los criterios de exclusión van a depender de tipo de cada tipo de vacuna, ¿no? Y va a depender del médico tratante. Por ejemplo, hay pacientes que están en terapia oncológica, hay pacientes que están en terapia inmunosupresora, su médico tratante y las exclusiones propias de cada vacuna tendrán que decirse si ese paciente puede o no ser vacunado. Hay otra vacuna, dice, esta es una vacuna de un gran profesional, Jeffrey, menciona lo siguiente. Dice, ¿por qué si en la guía de implementación de pruebas de antígeno de la OMS y FINE de diciembre que mostró, menciona que este tipo de pruebas no debería ser usada en puntos de entrada antes de viajes, cirugías selectivas, o sea, pacientes asintomáticos, eh, o donde no se pudiera cerrar bien el algoritmo porque no tenemos pruebas de PCR para poder implementarlas, eh, en nuestro país se insiste en emplearlas más bien en esos escenarios. En Relación a ese tema, efectivamente tendríamos que trasladarla a los actores, a los que están tomando esas decisiones hoy en día. Me encantaría responderlo por ellas, pero la información está accesible, ¿no? Eh, es un tema simplemente de implementarlo. Hay una gran debilidad, y eso sí hay que decirlo: es el, la ausencia de un gobierno electrónico, es decir, la ausencia de tener información en red. Sería fabuloso que en un clic yo pueda saber. Eh, mis pruebas diagnósticas, por ejemplo, independientemente del sistema de salud. Ese problema de no estar articulados afecta también al momento de poder nosotros obtener los datos. Tenemos información que sube, por ejemplo, Data, la, el MINSA. Tenemos otros aliados que informan en relación también al COVID y que es megadata que se utiliza y que se publica a nivel mundial y que se ha hecho por gente que le gusta manejar el tema de datos y que lo usamos inclusive y se den. Publicaciones y tendencias en, en Twitter eh, o, o a nivel de, 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 de lo que utiliza la prensa, por ejemplo. Y la otra pregunta que me hace es: ¿recomendaría usted que las autoridades se alineen a estas recomendaciones de la OMS recientemente publicadas? Correcto, definitivamente sería lo ideal. ¿Cuál sería el camino? Y ahí viene un gran tema, el eslabón perdido, diría yo. Nosotros, como profesionales de la medicina y laboratorio, Estamos desarticulados. Pareciera que eh, hubiera un eslabón que no se ha unido ahí entre nuestra vocería y las autoridades que toman decisiones. Y este tema no es un tema solamente a nivel de país, este es un tema a nivel mundial. En una publicación que hice el año pasado, justo destaque esto, porque esto ya ha sido revisado el año 2018 en una publicación de Lancet muy interesante que recomiendo que lo lean y que también lo encuentran. En mi canal, en YouTube, tres conferencias muy interesantes en relación a ese tema, donde instituciones del mundo, como la Asociación Americana de Química Clínica, la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, el Colegio Australiano de Patólogos, el del Reino Unido, etcétera, hacen documentos muy, muy interesantes, consensos muy, muy importantes, muy sesudos, pero que no se incluyen en información importante de la OMS, del CDC, de, de, del FINE, etcétera. Hay ahí un divorcio. Y yo creo que ahí nuestra principal labor es eso: de ser invisibles y tomar un rostro y tratar de decirlo. Esta es una gran oportunidad, por ejemplo, que hace a través de la Cámara de Comercio y Consalud dirigirnos a toda la comunidad y expresar abiertamente la necesidad que los profesionales de la medicina y laboratorio deben tener un eco en los decisores. Elaborar un plan estratégico nacional de laboratorios clínicos es una necesidad articular con las políticas públicas, con los programas presupuestales. Hace poco hice una conferencia muy interesante sobre el impacto de las pruebas de laboratorio en la lucha contra las enfermedades crónicas no transmisibles, que es algo que a mí me apasiona. Hace poco ha sido publicada la tercera lista de eh, dispositivos in vitro esenciales. Para el laboratorio clínico, y ahí mencionan claramente luchar contra estas enfermedades que, por nuestra transición epidemiológica y demográfica, son más prevalentes. En esta sindemia, aún más que todo, es una necesidad. Y nosotros, los profesionales de la medicina y laboratorio, tenemos que ser los catalizadores del cambio para ese mensaje. Dejar de ser invisibles y comenzar a tener una presencia a ese nivel. Y yo invito, si acá hay alguien que tiene llegada a ese nivel, que lo haga. Ojo que no hemos sido indiferentes. Yo también son, tengo el honor de ser miembro de la Asociación Médica Peruana de Patología Clínica. Hace poco, con, con mucha alegría, hemos podido transmitir una noticia donde ya somos miembros de la IFCC, que nos dan realmente un honor pertenecer a esta institución ahora. El día de hoy me llegó un correo donde ya pedían información de Perú. Quizás comencemos de a dejar, dejar de aparecer en blanco cuando hay publicaciones y dicen, sin datos, el Perú. Pero para eso se necesita ir en contra probablemente del sistema, luchar para tratar de tener una vocería. Hemos tratado de llegar, hemos tenido reuniones con autoridades importantes del Ministerio de Salud, pero bueno, queda en intenciones. Disculpen que me he extendido en esta pregunta, pero yo creo que es importante la, la pregunta que ha hecho Jeffrey. Roger Risco comenta. ¿Podría comentarnos un poco más sobre los desafíos para verificar, validar las pruebas de antígenos? Imagino que se deberían trabajar con cultivos virales. En relación a esta pregunta, los invito. El día viernes y sábado voy a hacer también una, una conferencia, cuatro conferencias en realidad. Está en mi página en Facebook, eh, donde voy a hablar en detalle de las pruebas serológicas el viernes y su verificación analítica y la del día sábado las pruebas antigénicas y su verificación analítica. En realidad, es viable hacerlo, es un poco complejo, hay que diseñarlo el proceso, yo no lo veo en realidad complejo, se puede hacer, se debe de hacer, y lo invito en realidad a esa conferencia. Eh, pero no se necesita lo que menciona, solamente se necesita PCR para las pruebas antigénicas. Es decir, tendríamos que demostrarlo que las pruebas antigénicas son positivas en pacientes que también tienen PCR positivo, especialmente sintomáticos con menos de cinco días. ¿no? De ahí simplemente se hace el proceso de verificación. Eh, mencionan si las pruebas antigénicas, ¿en qué se basan? Las pruebas antigénicas se basan en eso, en detectar antígenos del coronavirus. En este caso, la mayoría de las pruebas eh, de antigénicas buscan la nucleoproteína y la detección de ellas es la que detecta la positividad o negatividad de las pruebas antigénicas. Eh, en realidad, la mayoría de fabricantes utilizan ese, ese sustrato, ese antígeno. Mercedes Jacobo dice, buenas noches, ¿cuál es el ambiente idóneo para tomar la prueba antígena y dónde se debe desechar las pruebas? Bueno, como mencioné, el proceso es crítico. Es importantísimo el tema de definir el proceso. Y ahí sí yo recomendaría que el proceso lo hagan de la mano con los usuarios, es decir, con las áreas que van a demandar en su establecimiento, en especial en laboratorios públicos sentarse de la mano con el área quirúrgica, con el área médica, con los responsables del centro quirúrgico, con los responsables de la emergencia y definir el proceso. Una vez que rayamos la cancha en el proceso, yo recomiendo que la toma de muestra debe ser separada del proceso, no podemos hacerlo en el mismo lugar. Y flujos bien diferenciados porque eh, vamos a estar manipulando muestras altamente infecciosas. Si donde yo tomo la muestra al poner el hisopo y mezclarlo con el líquido de extracción que tuviera un inactivador, estaría más tranquilo. Le doy el tiempo que declare el fabricante para que ese virus se inactive, que puede ser 10, 15, 20, 30 minutos, dependiendo. Eh, y después pasa a proceso con un nivel de seguridad menor. Pero si no es así, debería trabajar en una cabina en el área de proceso. Y el flujo de, de traslado de las muestras hacia ese lugar también debería ser contiguo. No, de, no puedo tener, por ejemplo... Eh, un área de, de toma de muestra en el primer piso y el proceso en el décimo. Imagínense, esas muestras van a viajar por todo el hospital o todo el establecimiento. Entonces, el proceso es crítico y hay que diferenciarlo bien y entenderlo en su dimensión. Por eso depende mucho la prueba antigénica que estoy utilizando para ese fin. Eh, ¿Con qué nivel de carga viral un paciente estaría infectando a partir de un CT de 40? La mayoría de estudios hablan de un CT de 25, que ya las pruebas antigénicas podrían salir positivas cuando se ha correlacionado con las mismas. Eh, hay un estudio que ha demostrado bastantes marcas que con 25 eh, estas podrían estar saliendo positivas. ¿no? Obviamente, a mayor CT, la posibilidad de que la positividad de estas pruebas sea menor es alta. Doctor, Janet pregunta, buenas noches, ¿cuáles son las principales desventajas de las pruebas RT-LAMP en la parte de la implementación? ¿Es más sensible y segura que una prueba molecular? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, en realidad las dos son moleculares, ¿no? Porque utiliza metodología, obviamente, para detectar componentes genéticos. En realidad, más sensible siempre va a ser las pruebas, este, el RT-PCR, comparado con una LAMP. La LAMP también tiene una sensibilidad un poco menor. Pero lo que hay que tener bastante cuidado con las LAN es que tienen más posibilidades de contaminarse, es decir, hay que ser mucho más estrictos en su diseño para evitar falsos positivos, ¿no? Pero en realidad la sensibilidad es alta en ambas metodologías, ¿no? Hay metodologías que se asocian a otro tipo de metodologías de LAN, con las CRI, por ejemplo, que elevarían esa sensibilidad inclusive a 99, inclusive 100% de algunas metodologías que se ha visto. Pero obviamente la, 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 la facilidad de las LAN está en que su lectura de repente es mucho mayor al ser una metodología, ya sea una reacción química que podamos leerla por una variación de pH o de repente por fluorescencia. ¿no? Pero en líneas generales, ambas son moleculares para entenderlo en sí. Eh, me dice el doctor Figueroa, otra pregunta. ¿Recomienda realizar pruebas rápidas de antígeno en personas asintomáticas que han sido contacto de un caso positivo? Como les mencioné, sí. La guía de la OMS sí lo recomienda, también los fabricantes lo recomiendan, pero hay que esperar por lo menos, yo recomendaría siete días desde ese contacto. Cinco a siete días. Cinco, por ejemplo, se demuestra con una sensibilidad alta en PCRs, pero si es antigénica, yo podría esperar de repente siete días. Ojo, que estamos hablando del que el paciente no desarrolló síntomas, ¿no? Si quisiera hacer una prueba antigénica. A veces la ansiedad quiere hacer que le hagamos ya al día siguiente del contacto y no es necesario. Más aún si está asintomático. Esa es la única exclusión de la mayoría de fabricantes para la elaboración de prueba antigénica en pacientes asintomáticos. A excepción que el fabricante declare que puede hacerse en asintomáticos per se. Paola Galvez dice, buenas noches. Si en la prueba de antígeno una persona con síntomas sale negativo, ¿a qué se puede deber? ¿Y después de cuántos días es recomendable volver a realizar la prueba? Ya, como les mencioné, la prueba negativa de antígeno en un paciente sintomático tiene que ser eh, confirmada, por decirlo así, con un PCR, si hay alta sospecha. Y ojo que está muy relacionado a la concentración del virus. Para ponerlo en contexto, para hacerlo práctico, una prueba antigénica me puede detectar... Positividad, por ejemplo, con 5 kilos de papa. En cambio, un PCR me puede detectar solo una papa, ser positivo. O pongámoslo en bolígrafo, o como prefieran. Es decir, para una prueba antigénica voy a necesitar mayor concentración del virus, mayor virus, más copias del virus por mililitro, ¿no? Mil, un millón, cien mil. En cambio, para un PCR probablemente necesite 10, 5, cuatro copias por mililitro. Estoy poniendo ejemplos, no estoy poniendo los verdaderos valores. Entonces, si yo tengo pocas copias por mililitro en mi, en mi epitelio respiratorio superior, es probable que la prueba antigénica salga negativa, a pesar que tengo el virus. Por eso es que una prueba de PCR que tiene un límite de detección menor, me saldría positivo. ¿no? Eso sería lo ideal. Si una prueba ahora, si me sale negativo, yo tranquilamente podría repartirlo de repente entre 3 a 5 días. Pero ojo que si es sintomático, va a depender mucho de eso. Si yo hago un paciente sintomático que ya tiene 10 días exageradamente o 7 días, seguir haciendo pruebas antigénicas no tiene sentido. Porque acuérdense que mientras más precoz se haga una prueba antigénica, la posibilidad de que sea positiva es más alta. Pregunta. Dice, eh, teniendo en cuenta que muchos aminoácidos y proteínas han mutado y por dicha razón se han originado las variantes. ¿Usted recomienda que las pruebas que detectan, eh, que detectan la proteína N son las mejores pruebas antigénicas, ya que esta proteína no ha sufrido mutaciones? Como le mencioné, actualmente en el FAI hay un reporte bien detallado de este tema. Y cuatro pruebas reconocidas, digamos, que han evaluado estas variantes, especialmente la ingresa, no ha demostrado mayor variación. Eso no significa que no lo afecte. Si la mayoría de mutaciones alteran probablemente la proteína SPY y estamos buscando un antígeno diferente, quizás no se van a alterar. Pero es bueno que esa pregunta la hagan directamente al fabricante del dispositivo y que evidencie de que el impacto de las variantes no está afectando el desempeño de su test. Pregunta de Jenny Mariños. Doctor Figueroa, ¿qué tanto influye la prevalencia de la población en los resultados de las pruebas anti antígenas? ¿Es recomendable un algoritmo octogonal como con las de anticuerpos en poblaciones de baja prevalencia? Ya. Es una buena pregunta. En realidad, estas pruebas inmunocromatográficas van a estar, y en realidad la mayoría de todas las pruebas en realidad la laboratorio están asociadas y eso no va a cambiar la predictibilidad va a estar relacionado a ellas. Eh, hoy en día, que hay mayor casos de, de infectados digamos, en la población, obviamente el valor predictivo positivo se incrementa. ¿no? Eh, a veces los, 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 los diseños ortogonales estaban enfocados también en el contexto de las pruebas serológicas, tenían antígenos diferentes. ¿no? Por ejemplo, algunas a la proteína S, algunas a la nucleocápside. En cambio, acá la mayoría de pruebas antigénicas están enfocadas a un solo antígeno. Entonces, quizás eh, no haría por ahí de repente, sí, en el, en el sentido de hacer una antigénica negativa a un PCR. Definitivamente ahí sí va ese, ese, ese algoritmo ortogonal, pero no tratando de usar otra prueba antigénica. Esta antigénica cuantitativa, habría que ver esa, esa variación. En realidad, tendríamos que ver eso en el escenario real. Otra pregunta que me hace Giancarlo Gavinosa. Dice, excelente, eh, doctor Figueroa, gracias. Saludos desde Abancay. Una pregunta dice, si un paciente sintomático se le realiza prueba antigénica con resultado positivo y se realiza una prueba molecular con resultado negativo, ¿cuál sería la conducta? En realidad la prueba antigénica, igual que la prueba molecular, es muy específica. En antigénica yo las veo obviamente menos probables. Acuérdense que algunas pruebas moleculares ya han sido declaradas, observadas, porque están utilizando... Eh, algunas por eh, de detección del gen que están sufriendo variantes y hay de, el FDA por ejemplo de algunas metodologías que no están detectando estas variantes por lo tanto yo recomendaría eh, ante una prueba antigénica positiva en un paciente sintomático independientemente del que PCR sale negativo hay que considerar que es un paciente potencialmente sospechoso de COVID eh, pero hay que, una vez más, averiguar qué eh, está detectando ese PCR. Hay que pedirle al laboratorio que nos diga qué Diana se está detectando ese PCR y si su fabricante ha declarado que no está siendo afectada por la variante. Víctor Robles dice: Estimado doctor Figueroa, usted afirmó que no es recomendable realizar pruebas antigénicas a pacientes asintomáticos o que solo se realicen por recomendación del fabricante. Pero según nuestra realidad peruana, usted cree que no es bueno realizar pruebas antigénicas masivamente a grupos de población para poder identificar en gran masa de la cantidad de infectados en nuestra población acompañado de pruebas moleculares masivas? Si sí, vamos a hacer pruebas moleculares una no, agua antigénica, pues no tendría sentido. O sea, ¿para qué estar gastando pruebas antigénicas si voy a hacer moleculares masivas? Ojo que las moleculares son las que van a tener mayor rango de detección del coronavirus y van a ser el gol estándar. Eh, hay algunos países que ya están comenzando a utilizar las antigénicas como nosotros usamos en su momento las pruebas serológicas y están teniendo algunos hallazgos y están cuestionando duramente esas intervenciones. Pero eso va a ser una decisión de gobierno, yo creo. Eh, hay pruebas antigénicas que ya están siendo declaradas por el fabricante para detección en asintomáticos. Esa prueba antigénica se puede usar, que su desarrollo ha sido evaluado en esas condiciones, perfecto. Pero mientras sean pruebas que han sido hechas para un fin, no. Como yo les digo claramente a mis personas, yo no me podría poner un reloj como lente, porque no está hecho para mis ojos. El reloj está hecho para mi muñeca. no podría poner un lente ni muñeca. No está hecho para ese fin. Si las pruebas han sido declaradas para un fin determinado, para ese fin debe de utilizarse. Es como que yo esté usando una prueba de creatinina. Eh, Buscando glucosa. No tiene sentido. No, no está hecha para ese fin. El test de glucosa está hecho para glucosa. Entonces lo mismo, si el fabricante declara la finalidad de un test para pacientes automáticos, hay que hacer automáticos. Eh. Gladys Guevara pregunta, buenas noches, ¿en qué día es más efectiva la prueba antigénica y es entendido que el Estado peruano está pidiendo para poder viajar? Ahí hay un oxímoron, ¿no? Eh, la prueba antigénica, como dije, es inversamente proporcional al tiempo de enfermedad. Si lo hago... En los primeros días de enfermedad, día 1, día 2, día 3 de sintetía, va a ser más sensible. Si lo hago con mayores días de enfermedad, es menos sensible. Y en ese contexto es la respuesta. En pacientes asintomáticos, no debe hacerse la prueba. Que se esté usando para ese fin, habría que preguntarles por qué lo están para ese fin. Mil veces pudiera ser de repente el tema de ver si serológicamente yo tengo algún recuerdo serológico de repente de prueba que ha sido confirmada, o mejor dicho, que, haya de, que demuestre la presencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2, quizás. De lo otro, si yo quiero ver si ese paciente es infeccioso o no, o ese viajero es infeccioso o no, definitivamente tendría que ser prueba molecular y no antigénica, salvo que se haya declarado su uso para ese fin. Buenas noches, dice esta sí, doctor, creo que detecta... terminamos con la eh, detecta. ¿Perdón? Es del Facebook una pregunta. Dice: si detecta las nuevas mutaciones. Como mencioné, eh, el FAIN está haciendo eh, actualizaciones sobre ese tema, ¿no? Actualmente al parecer no están siendo afectadas. la variante inglesa, falta de la sudafricana y también probablemente la, la brasileña, ¿no? Y a otras que se esperan en los Estados Unidos. Pero la mayoría de mutaciones no se están dando en esa estructura. Están utilizando a los fabricantes para este tipo de Ya no hay más preguntas en Zoom, doctor. Bueno, entonces, a ver, vamos a, vamos a terminar con esta pregunta. De Facebook, el doctor Víctor Valle. La ivermectina disminuye la carga viral. ¿Es fármaco entrado temporalmente disminución la sensibilidad de estas pruebas? Bueno, en realidad el tema de la remetina siendo un tema polémico. Yo creo que el día en que aparezca un antiviral específicamente para luchar contra el coronavirus, quizás podríamos ver de esa perspectiva, así como existe, por ejemplo, antivirales que se utilizan para el VIH. Mientras tanto, antiparasitarios, quizás no ha sido su fin primario por el cual ha sido hecho este medicamento. Igual, por ejemplo, estudiando con la... Muy bien, yo en realidad agradezco infinitamente a todos por participar de este de este epidémico. Siempre es un gusto contar y hablar de temas relacionados a la medicina laboratorio. Y bueno, de mi parte muy agradecido. Eh, igual este está esta, este video va a ser subido a mi canal, así que lo vamos a ver pronto. Muy bien, doctor. Eh, bueno. En nombre de la Junta Directiva del Gremio de IBD de la Cámara de Comercio de Lima, presidida por el señor Juan Manuel Flores, les quiero agradecer eh, por su participación en este evento eh, y también eh, agradecer al doctor y felicitar por su brillante exposición tan clara, tan profesional y tan amena. Finalmente, les invito a estar atentos a nuestros próximos eventos para los cuales les estaremos invitando próximamente. Muchísimas gracias a todos. Gracias.